Como ya venimos reclamando en la Unión Europea y figura en nuestro programa electoral de estas elecciones, vamos a continuar trabajando para dotar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de un estatus equivalente al de las regiones ultraperiféricas, adaptado a la realidad de Ceuta y Melilla. ¿Qué son las regiones ultraperiféricas? Pues, por ejemplo, las Canarias o las Azores. Por tanto, se reconocerá así de una vez por todas la singularidad de estas ciudades autónomas, que tienen la peculiaridad de ser dos fronteras terrestres de la Unión Europea, situadas en otro continente, con las dificultades que eso conlleva. Este estatus específico permitirá que los vecinos de Ceuta y Melilla puedan beneficiarse de ventajas fiscales y un trato regulatorio favorable, además de fondos estructurales adicionales y fondos específicos de inmigración. También vamos a impulsar la entrada de una vez por todas de Ceuta y Melilla con voz propia en el Comité de las Regiones, que es una asignatura pendiente. Además, exigiremos un control efectivo de las fronteras con una mayor presencia de Frontex en estrecha colaboración con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y con un rol mayor de la Europol para la lucha contra la migración irregular y el tráfico de migrantes.